Buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de aritmética. En el capítulo 5 tenemos las fracciones, pero esta vez trabajaremos operaciones combinadas, adición y sustracción. Ya hemos visto varios métodos de trabajar, pues esta vez vamos a emplear todos esos métodos, tanto la simplificación como el método del aspa, así como el mínimo común múltiplo y la homogeneización. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos 5 fracciones, las cuales están enlazadas con signos matemáticos y un signo de agrupación. Así como trabajábamos las operaciones combinadas, pues esta vez vamos a hacer lo mismo, pero con fracciones. ¿Te acuerdas con qué empezábamos? Iniciábamos con los paréntesis, ¿cierto? Iniciábamos con los paréntesis. En este caso, entonces, vamos a empezar con los paréntesis. Vamos a copiar la primera fracción de manera normal, porque con ella todavía no vamos a hacer nada. 4, 5. Sigue el signo más. Luego tengo 5 séptimos. 5 séptimos. Luego tengo el signo menos. Y tengo 8 catorceavos. En este caso, 8 catorceavos, si tú te das cuenta, esta fracción la puedo simplificar. Antes de bajarla de manera normal, la puedo simplificar. ¿Qué le voy a sacar ahí? Le voy a sacar mitad. Mitad de 8 es 4. Y la mitad de 14 es 7. Ya está. Seguimos con el más y seguimos dentro del paréntesis. Cuando teníamos fracciones heterogéneas, ¿qué método hacíamos? ¿Lo recuerdas? El método del chinito feliz. Ahí está el chinito feliz. Entonces, 3 por 1 me da 3. 2 por 2 me da a 4. Rayita. Y 2 por 3 me da a 6. Cierro mi paréntesis. Seguimos trabajando. Voy a ir observando qué es lo que voy a hacer. 4 quintos. Signo más. Ahora, mientras que voy avanzando, yo me doy cuenta, mira, ¿qué cosa hay acá? ¿Te diste cuenta? Homogénea. Homogénea. ¿Y las homogéneas cómo se trabajaban? Trabajamos la parte de los numerados. Entonces, 5 menos 1, perdón, menos 4, me da a 1. Un séptimo. Más. Ahora, esto de aquí del paréntesis, diré, 3 más 4 me da 7. Ya lo voy a poner por aquí. 7 sextos. Entonces, esta respuesta, voy a pasar rápido, para que sepas de dónde viene. ¿Ya? Listo. Ya observaste. ¿Qué cosa tengo aquí? ¿Son? ¿Qué cosa? Heterogéneas. Pero tengo 3 fracciones que entre ellos no tienen nada en común. Y cuando no tienen nada en común, ¿qué hacíamos? Lo multiplicamos directamente porque teníamos que sacar el MCM. Entonces, para este caso, el MCM, ¿cuánto sería? Multiplicábamos 5 por 6, 30. Y 30 por 7, 210. Ya tengo el MCE. Sigo trabajando en la parte de aquí abajito. Igual. Abajo teníamos que colocar 210. ¿Te acuerdas qué hacíamos? Para esta fracción tapaba el 5. ¿Qué me queda? 7 por 6, 42. Y 42 se multiplicaba por ese 4. Voy a colocarlo aquí porque vamos a trabajar paso por paso para que te des cuenta. Más. Igual. Tapábamos el 7. ¿Qué me queda? 5 por 6, 30. 30 por 1. Y seguimos. Más. El 6, tapaba el 6. ¿Qué me queda? 35. 35
por 100. Listo. Ya tenemos entonces aquí para poder operar. Multiplicábamos. Multiplicábamos 42 por 4 me da 8, 4 por 4, 16, más 30 por 1 me da 30, más 35 por 7, 5 por 7 me da 35, llevo 3, 7 por 3, 21, y 3, 24. Coloco mi rayita, 210. ¿Esto es igual a qué? ¿A qué es igual? Sumamos 8 más 5, 13. Llevo 1. 6 más 4, 10. Más 3, 13. Y 1 que llevo, 14. Llevo 1. Más 1, 2. Con este 2, 4. Sobre 210. A ver, corroboramos por si acaso. Tengo aquí 8 más 5, 13. Llevo 1. 6, 9. Y 1, 10, 14. Llevo 1. 1 y 1, 2. Con este 2, 4. Y ahí me quedó mi respuesta. Muy bien. Hemos desarrollado una operación combinada. ¿Te diste cuenta que trabajé muchas cosas a la vez? ¿Trabajamos qué? Paréntesis, simplificación, agrupé homogéneas. Una vez que haya tenido ya entre ellos, no tenga nada en común, mínimo común múltiplo de fracciones heterogéneas y he operado. Este capítulo en sí está enfocado a eso, que vamos a agrupar todo, todo vamos a agrupar. Vamos a trabajar todos los métodos que hemos utilizado durante estos 4 capítulos. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestro texto en la página 84, 85 y 86. El número 1 que tengo ahí, observo. ¿Te das cuenta que era eso? Muy parecido a lo que era mixto, ¿no? Solo que vamos a respetar. Se multiplica y aquí se suma. ¿Qué colocaré entonces? 7 por 3, 21, 21 y 2, 23. Sobre 7. Menos 5 octavos. ¿A qué es igual? ¿Qué hacíamos ahí? Heterogénea. Heterogénea trabajo chinito. Menos. 23 por 8. 3 por 8 es 24. Llevo 2. 8 por 2, 16. Y 2, 18. Menos 7 por 5, 35. Sobre 7 por 6, 56. ¿A qué es igual esto? Vamos a colocar por aquí abajito. Restamos, sería 14 menos 5 me da 9. 7 menos 3 me da 4. 149 sobre 56. Esa es la respuesta de mi ejercicio número 1. Veamos a ver qué cosa es lo que nos pide, qué es lo que nos pide nuestro texto, porque a veces nuestro texto nos pide algo. No, no nos pide nada, simplemente nos dice que operemos. Entonces ahí tenemos la respuesta. En este caso tenemos tres fracciones. ¿Qué hacíamos ahí? Mínimo común múltiplo. Cuando tenemos que trabajar el mínimo común múltiplo, observo. Si no hay nada en común, puedo multiplicar. A ver, quinta, tercia, mitad, cuarta, octava. No tiene nada en común, multiplico directamente. ¿Cuánto será el MCM aquí? MCM. ¿Sería cuánto? 40 por 3, 120. Ese es el MCM. Voy a trabajar entonces el 120 acá abajo. Tapo el 5, ¿qué me queda? 24. 3 por 8, 24. Y 24 por 4. 24 por 4. Vamos a hacerlo aquí pequeñito.
24 por 4. 4 por 4 me da 16, llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Sigue, menos. Tapamos ahora el 3. Me queda el 5 con el 8, ¿sí? Me queda el 5 con el 8. 5 por 8, 40. Y 40 por 2 me da 8. Menos. Ah, no, más. Tapo el 8, ¿qué me queda? 5 por 3, 15. 15 por 1 me da aquí. ¿A cuánto será igual esto? Restamos aquí. 96 menos 80 me da 16. 16 más 15 sobre 120. ¿A cuánto es igual esto? Sería 31 sobre 120. Y esa es la respuesta. Ah, ¿lo que tienen que hacer ahí? A ver, vamos a ver. Verificamos siempre nuestro texto. Hasta ahí nada más es el desarrollo. Ahora, aquí tenemos una operación con número mixto en la número 3. Voy a dejarlo aquí porque quiero que observes algo muy importante. ¿Ya? Quiero que observes algo muy importante que te voy a explicar. Dice ahí, el peso, me parece que es, ¿sí? El peso de don Juan es 69 kilogramos con 3 quintos. Y de don Lucho es 5 kilogramos con 2 quintos menos, dice, menos que don Juan. Ahí está, menos J. Pero cuando nosotros trabajemos, no lo vamos a trabajar así. Nosotros hemos visto esto en aritmética con números naturales. Lo hacíamos al revés, ¿te acuerdas? Solamente lo colocábamos de manera literal, pero los trabajamos al revés. ¿Cómo al revés, Miss? Primero colocaba el valor de Juan y luego le restabas lo que me ha indicado. Entonces vamos a colocar aquí. Mira, voy a colocarlo por este ladito para que lo sepas. Sería 69, 3 quintos, menos, he dicho al revés, menos 5, 2 quintos. Ahora, quiero que observes esto. Cuando tú tengas números mixtos y observa estos denominadores, mira, son iguales. Entonces significa que son homogéneos. Ahora, sigue observando lo que es importante que observes. Si este de acá, esta fracción, tiene, mira, es menor, ¿cierto? 3 quintos. Y acá tengo 2 quintos. ¿Qué pasa? Que ellos se pueden trabajar de la parte entera y luego pueden trabajar la parte fraccionaria. Entonces, ¿cuánto me va a salir aquí? Mi nuevo resultado va a ser aquí, ¿qué cosa? Restamos 69 menos 5. ¿Cuánto es 69 menos 5? 64. Ahora restamos 3 quintos menos 2 quintos. ¿Cuánto me queda? 3 menos 2, 1. 1 quinto. Esto es cuando son homogéneos y en este caso hay una resta. Cuando hay una suma va a ser más complicado porque el número aquí te va a salir mayor y se va a convertir en impropia. Y ahí vamos a cambiar todo el sistema. Pero cuando es una resta sí puedes trabajarlo así. ¿Ya? Tenemos que darnos cuenta, hay que observar. Ya hallamos lo que tiene el valor del señor Lucho. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar la suma de ambos. Me piden que yo sume ambos. Entonces me dice, voy a sumar este valor con este nuevo valor obtenido. Voy a sumarlo por aquí. Aquí. Sumaremos entonces, primero, 69 más 64. 9 más 4 me da. 9 más 4 me da 3. Llevo 1. 6 más 6, 12. Y 1 que tengo me da 13. Ahí está. Ahora voy a la fracción. Mira, eso te decía. Cuando es suma, observa. 3 quintos y 1 quinto. 3 más 1, 4. 4 quintos. Sigue siendo propia.
¿Cuándo cambia? Cuando es impropio. Cuando sigue siendo propia, todo está normal. Pero cuando ya pasa a ser este de aquí arriba mayor, ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque se va a tener que hacer un nuevo número mixto. ¿Ok? Pasamos ahora a la número 1. No te sientas mal, de repente es un poquito complicado. Va a haber más ejercicios adelante, me parece. Esta se parece bastante para que lo puedas entender más. O sea, a medida que vayamos avanzando, vas a tener que mezclar más cosas. Tienes que estar muy concentrado en este ejercicio. Pasamos a la número 1 y te vas a dar cuenta, mira, acá tengo. Observamos los denominadores, ¿ah? 5, 7, 7, 7, 5, 5. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya lo pensaste, ¿cierto? Vamos a agrupar qué cosa. Así como trabajábamos en álgebra. Tenemos aquí 7, 7, 7 y tenemos 5, 5 y 5. Entonces vamos a agrupar. Vamos a trabajar agrupar. Puedo decir así de rápido. 2 para los 5, menos 1, más 4. Quintos. Ya está. Y para los 7, tenemos 3, menos 1, más 5. Para los 7. Ya. Luego, ¿qué tenemos aquí? 2, menos 1, 1. Más 4, 5. 5, quintos. Y para este lado, ¿qué tengo? 3, menos 1, 2. Y 2 más 5, 7. 7 séptimos. Me pide que yo haga la suma de ellos dos. 5 entre 5, ¿cuánto es? 5 entre 5 me da a 1. Sigamos. Más 7 entre 7, porque la estoy sacando séptima. 1. 1 más 1, 2. Mi respuesta entonces es 2. ¿Te diste cuenta que agrupamos entonces en este caso las homogéneas? Hemos agrupado para poder trabajar nuestro ejercicio. ¿Puedes hacer eso? Sí, esa es la idea. Que vayas relacionando, como vuelvo a repetirte, los temas, relacionan. Esa es la idea que trabajas el día de hoy. Pasamos a la número 2. En la número 2 tengo dos parentes. Voy a trabajar de manera independiente los paréntesis. Voy a trabajar de manera independiente los parentes. Aquí tengo heterogénea. Trabajaré chinito feliz. Aquí tengo un número con una fracción. Ah, muy parecido al mixto, pero voy a respetar el signo que tengo aquí. Entonces empiezo aquí. El primer paréntesis, 1 por 7 me da 7. Menos 2 por 1 me da 2. Sobre 2 por 7, 14. Ese método es facilito para ti. Pasamos al siguiente, más 1 por 14 me da 14, y 14 menos 9 es 5, 14. Sigamos, mira aquí, observa, 5, perdón, ya te dije la respuesta, 7 menos 2 me da a 5, siempre digo la respuesta antes del tiempo. 5, 6, más 5, 14, sigo yo en séptimos. 14 es acá, 14, de la emoción de haberte dicho la respuesta, ya estoy yo sacando la simplificada. 5 más 5 me da 10, 10, 14avos. ¿Qué le saco ahí? Ya te dije, ¿no? Lo simplifico. Al simplificar, ¿qué obtengo? 5, 6. Y esa es mi respuesta de la número 2. Vamos a ver por si acaso hay veces nos piden cositas y no nos vayamos a olvidar. No, ahí nada más. Esa es la respuesta de la número 2. Entonces, si tú sabes que puedes simplificar, simplifica. No hay ningún problema. Por si acaso lo coloco, no vaya a ser que digas de dónde salió mis eso, no lo sé. ¿Ya? Listo. Número 3, pasamos a la número 3. En la número 3 me dice, voy a leértelo para que lo entiendas, en la número 3 me dice, ¿cuánto me falta
O sea, yo tengo que agregar algo, ¿no? Tengo que agregar cuánto me falta a 2/5 para ser igual a la sumatoria de unos ejercicios como 3/7 más 1/2, 12. Cuando me dice cuánto me falta, tú vas a agregar X más. ¿Cuánto me falta? No lo sé. Yo no sé cuánto me falta. ¿Cuánto me falta? ¿A quién? A 2/5 para ser igual a 3/7 más 1/2, 12. Entonces, simplemente lo planteo como si fuese una ecuación. Ahora, esta primera parte lo voy a copiar igualito. No lo voy a alterar nada porque voy a enfocarme primero aquí. ¿Ya? Diré X más 2/5, igualito lo he copiado, será igual 3/7 más, y esto sí, es un número mixto, el número mixto que tienes que hacer, lo vas a convertir, ya lo sabes convertir, multiplicas y sumas, 7 por 1, 7, más 2, 9, 9/7. ¿Qué tengo aquí? ¿Ya lo viste? Claro, esa es una homogénea. Cuando es homogénea vas a trabajarlo de frente. Entonces, ¿qué vas a decir? X más 2/5 es igual 3 más 9, 12. 12/7. Ahora, tú ya has trabajado eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Así como hemos hecho, ¿tú te acuerdas que hemos trabajado que lo que está aquí, ya se cuenta que no tienes nada acá abajo, lo tapamos, ya mira. Este más 2, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 2, ¿cierto? Lo mismo vas a hacer. Esta fracción, que es más 2/5, va a pasar al otro lado restando. Entonces, ¿qué vas a decir aquí? X es igual a 12/7. Menos 2/5. ¿Qué vamos a trabajar ahí? A ver, ¿qué vamos a trabajar? Esto lo voy a tener que bajar porque no me va a alcanzar, ya lo vi. Vamos a trabajar chinito feliz. Chinito feliz, ¿qué me dice entonces? Será 12 por 5 me da 60. Menos 7 por 2 me da 14. 14 sobre 7 por 5 35. Hemos dicho que lo vamos a bajar, así que no te estreses, ahorita lo copio acá abajo para que esté tranquilito. 60 menos 14 será 10 menos 4 me da 6, 5 menos 1 me da 4. 46, 35, y esa es mi respuesta. Vamos a bajar ese ejercicio para que esté ordenadito. Para que no te confundas, voy a copiarlo acá bajito. Vamos a tener que bajar todo un poquito, no hay ningún problema. Todo se puede. Será 3/8, lo copiamos igual, más 5/7, menos 5,56. Ya está, ya lo copié para que esté todo ordenado. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto para que no te confundas. Perfecto, ahora sí lo entendiste mejor. Creo que incluso esto, 46, 35, vamos a ponerlo más acá. 46, 35, por acá voy a poner. Ya está, para que se vea ordenado, para que tú lo comprendas y no te confundas al momento de estudiar o de practicar. Ya, listo. Observamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Pan. Paréntesis, paréntesis. En el paréntesis, ¿qué voy a trabajar? En este caso tengo mi chinito feliz porque es heterogéneo. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué voy a tener? 7 por 3, 21. Más 8 por 5, 40. Sobre 8 por 7, 56. Menos 5 sobre 56. Ya te estás dando cuenta qué cosa he hecho, ¿no? Ya te estás dando cuenta ya. Ya no hay necesidad, creo, de estar diciéndote cada ratito
porque ya te has dado cuenta que hice. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Lo viste? Voy a resolver y luego trabajará. Homogéneas, claro, homogéneas. Homogéneas porque los denominadores son los mismos. Entonces tengo aquí, será 61 sobre 56 menos 5 sobre 56. 61 menos 5, ta, 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 56. Y 56 sobre 56, ya te he dicho, mira por aquí donde hice eso que se significaba, acá. 7 entre 7, 1, ¿no? 56 entre 56, la respuesta es 1. ¿Te diste cuenta entonces, no? He operado el aspa, luego el resultado, luego trabajé homogénea y simplificando obtuve el 1. Pasamos a la número 7. Te había dicho que observaras, en este caso, los números mixtos. Mire, tengo un quinto, dos quintos. Aquí hay una suma y aquí hay una resta. ¿Se puede trabajar? Sí. Voy a primero trabajar, ¿qué cosa? Voy a trabajar los números enteros, los números, la parte entera. Te voy a decir, entonces, ahí, 2 más 3, 5. 5 menos 1, 4. Ya está. Ahora voy a la parte fraccionaria. Voy a agrupar la parte fraccionaria. Respetando sus signos. Tenemos 1 más 1, 2. Y 2 menos 2, 0. O sea, me sale así, mira. 0 quintos. Y 0 quintos, 0. Chao. ¿Cuánto me quedo entonces? Porque estoy trabajando con el 0. ¿Te acuerdas de cuando trabajas 5 por 0? 0. 6 por 0, 0. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? 0. ¿No? Ya no hay esta parte fraccionaria. Tu respuesta será 4. Quedó el 4. Muy bien. ¿Ya estamos agarrando la onda? Claro que sí. La idea es, vuelvo a repetirte, mezclar. Vamos a mezclar poquito a poquito lo que hemos aprendido. El método más rápido para ti ya sé que es el chinito feliz. A todos nos gusta el chinito feliz. Y la simplificada. Cuando trabajemos mínimo con un múltiplo es un poquito complicado. Pero no es imposible resolver. Vamos a seguir practicando. Pasamos a la número 8. Observamos todos en la número 8. Y la número 8 que tengo. Mira, es número mixto. ¿Sí? Número mixto. Entonces, convierto mi número mix. Convierto mi número mix. Entonces, ¿qué digo acá? 5 por 3, 15. 15 más 2, 17. 17 tercios. Menos 3, 7. Luego, ¿qué obtengo ahí? Ah, ya te diste cuenta. Otra vez, ¿no? Chinito feliz. Entonces, ¿qué voy a colocar? 7 por 7, 49, llevo 4, 7 por 1, 7, más 4, 11, menos 3 por 3, 9, todo sobre 7 por 3, 21. Restamos, ¿cuánto es ahí? 110, 110 sobre 21. ¿Qué me pedían acá? En el número 8. Vamos a la número 8, porque a veces hay cositas que nos piden y después nos olvidamos. Vamos a ver, en la número 8, no nos piden nada, simplemente nos dicen que allí. Ya está, hemos hallado la número 8. Vamos a colocarlo con rojito para que sepas que esto responde. Pasamos a la número 10. Nuevamente en la número 10 habíamos visto esto que nos decía cuánto le falta. Entonces, ¿cuánto le falta? Ya hemos dicho que cuánto le falta es que voy a poner X más. ¿Cuánto le falta? Ya está. A 2 onceavos para ser igual a 5 cuartos más 3 octavos. Te vas a enfocar nuevamente, te vuelvo a repetir, en esta parte. Esto de aquí lo dejas igualito, igualito, que no le pase nada. X más 2 onceavos.
Ahora, ¿tú te acuerdas que hemos visto homogenización? ¿Sí? Hemos visto homogenización. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Mira, el 4 está dentro del 8. ¿Por cuánto voy a multiplicar al 4 para que me dé 8? ¿Por cuánto multiplico? ¿Por 1? ¿Por 2? ¿Por 3? Por 2. Muy bien, por 2. Entonces aquí será por 2. Y aquí también será por 2. Y voy a trabajar con esto. 2 por 5 me da 10. Más 3. Sobre, solamente se coloca, me sale 8 y es 8. Solamente se coloca una sola vez. ¿Ya está? Ya hemos hecho la homogeneización. Ahora, automáticamente voy a obtener un resultado y voy a pasar este número. ¿Cómo pasaba? ¿Tú recuerdas cómo pasaba? ¿Cómo pasaba si está sumando? ¿Cómo pasa? Restando. Excelente. Restando. Entonces voy a colocar x es igual a 10 más 3 me da 13. 13 octavos menos 2 onceavos. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué tengo aquí? Chinito feliz. Chinito feliz. Entonces voy a colocar el método del alfa, chinito feliz. 13 por 11, tu número multiplicado por 11 lo habríamos, ¿cierto? 1 y 3. 1 más 3, 4. Menos 8 por 2, 16. Sobre 8 por 11, 88. ¿Cuánto será aquí? Restamos 13 menos 6, 7. 3 menos 2, menos 1, 2. Y el 1, solito. Sobre 88. Ya obtuve mi respuesta del ejercicio número 10. 127 sobre 88. Ejercicio número 10. Ahí está. Pasamos a la número 11. En la número 11 yo sé que tengo acá mi chinito feliz. Porque en la número 11 que me pedía, en la número 11 me pedía, dice, ¿cuánto resulta el número mixto de poder resolver? O sea, voy a resolver primero esta suma, esta adición, voy a resolverla, y el número que me salga, entonces me va a salir una fracción impropia, y voy a convertirla a número mixto. Entonces vamos a ver aquí, diremos 3 por 8, 24, más 5 por 7, 35, sobre 5 por 8, 40. Ya está. Vamos aquí. Te concentras ahí, me agacho para que lo veas mejor. 24, 35. Sumamos 4 más 5, 9. 2 más 3, 5. 59 sobre 40. Para sacar un número mixto, ¿qué hacíamos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Te acordaste? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a ver. División, claro, dividíamos 59 entre 40. ¿Cuánto es 59 entre 40? A 1, 1 me sale 40. ¿Y cuánto me sobra? 9, 1 me sobra 19. Entonces, ¿qué hacía? Este número que está aquí era el número grande. El residuo pasa aquí como numerador, y ese 40 se copia igualito aquí abajo. Y esa sería mi respuesta. Pasamos a la número 12 y última. En la número 12 también tengo mi chinito feliz. Ahí está. En el chinito feliz de la número 12 voy a hacer, ¿qué cosa? 7 por 5, 35. Menos 2 por 8, 2 por 4, 8, ya te estoy diciendo la respuesta. 2 por 5, 10. Va a ser igual. 35 menos 8, 15, 27. 27 décimos. ¿Qué me piden hallar en la número 12? Algo seguro me piden. Siempre me piden algo y después nos olvidamos. Ah, no, solamente me pedían la diferencia.
Entonces, mis queridos niños, esa es la respuesta de la número 2. ¿Nos ha faltado algunos ejercicios? Quizás sí. Tú tienes que desarrollar la parte de azul, ya lo sabes, en la primera página de la 84, la parte de azul. Y me parece que es la 3, 4, 5 y 6. 5, 6 y 9 es para ti. Tu reto de poder aplicar lo que has aprendido el día de hoy. No te olvides desarrollar tu ficha y tu global. Cualquier tipo de consulta, estamos para poder apoyarnos. Que tengas un excelente día y bendiciones para todos. Chao, chao.